el símbolo de la paz. La paloma resulta ser uno de los animales más poderosos de la creación, capaz de alcanzar velocidades de 180 kilómetros hora. Pero la cualidad inigualable de las palomas es su extraordinario sentido de la orientación para retornar siempre a su palomar. Los científicos no han logrado ponerse de acuerdo todavía sobre la clave de este misterioso instinto. La teoría más aceptada es que tienen algo que les permite leer ondas electromagnéticas, que las orienta como si llevaran una brújula en su diminuto cerebro. Aunque su función primera como correos ha perdido sentido en esta época de jets y satélites de comunicaciones, los militares de todo el mundo mantienen los palomares para usarlas en caso de guerra o catástrofes. Todas las palomas mensajeras españolas son controladas por el Ministerio de Defensa, que se encarga de regular la cría, educación, censo, anillamiento, estadísticas y control por medio de una unidad específica para ello, ya que su uso incontrolado puede representar un peligro para la seguridad nacional. Por otra parte, la Federación Española de Colombofilia nace en los años 30 y cuenta actualmente con unos 8.000 federados, cifra modesta si la comparamos con la potente Federación Belga, que cuenta con más de 150.000 licencias. La actual paloma mensajera es el resultado del cruzamiento de varios tipos de palomas que tienen como características especiales el sentido de la orientación y su morfotipo atlético. Se diferencian del resto de las palomas por su viveza, rapidez de vuelo, abundante y brillante plumaje, su cola siempre plegada, un cuello fuertemente implantado y erguido y su gran resistencia a la fatiga. Tienen un peso medio comprendido entre los 500 gramos para los machos y 450 para las hembras. Son capaces de franquear en un solo día distancias de 700 a 1000 kilómetros. Su ciclo evolutivo se caracteriza por ser un ave monógama, donde el macho comparte con la hembra el ciclo reproductivo. Parte fundamental de este ave es su revestimiento corporal, es decir, sus plumas. Estas cumplen varios fines: formar una capa termoaislante, organizar las superficies impulsoras del ala y dar al cuerpo su forma aerodinámica característica. Existen diferentes tipos de plumas. Las de contorno forman el revestimiento del cuerpo y de las alas. Incluyen las grandes plumas que intervienen en el vuelo, así las remeras de las alas y las timoneras de la cola. Las plumas de cobertura tapizan la base de las remeras y del resto de las alas. Las de fondo o plumón se encuentran junto a las plumas de contorno. El color del plumaje de la paloma mensajera es muy variado, siendo los más comunes el azul, rojo, bayo, rodado, bronceado, negro, blanco y la combinación del blanco con todos ellos. El plumaje de la paloma se renueva cada año. Esta actividad fisiológica se conoce como muda y debe ser perfectamente conocida por el colombófilo. Representa un momento muy crítico en la vida de la paloma mensajera y cualquier carencia o enfermedad en esta fase reducirá visiblemente su capacidad de competir en las grandes pruebas. Es importante señalar que la muda puede ser adelantada o retrasada a voluntad del colombófilo. Habrá que prestar más atención a las plumas que forman las alas y la cola. Los palomares varían de unas regiones a otras. Pueden ser totalmente abiertos, semiabiertos, cerrados, construidos de madera, obra, aluminio, etc. y se pueden instalar en azoteas, jardines, áticos e incluso balcones. Es de gran importancia para el deporte que el palomar responda a varias exigencias. Estará limpio, soleado y seco. Sus instalaciones resultarán prácticas y sencillas, libre de todo tipo de parásitos y protegidos de las alimañas. Estará construido atendiendo al número de palomas que debe albergar, su emplazamiento y evitar las corrientes de aire. La orientación del palomar será tal que evite que los vientos puedan hacer entrar la lluvia en el interior del mismo.
Asimismo, proporcionará una temperatura agradable, permitiendo a las palomas gozar de los primeros rayos del sol. Una buena orientación es la sureste o la suroeste. El palomar deberá tener una buena luz natural, pero no excesiva, porque las hembras buscan con preferencia las partes oscuras para construir los nidos. Las paredes y los techos serán lisos. La cantidad óptima de palomas será de 3 por metro cúbico dispuestas en varios departamentos, uno para machos, otro para hembras, uno para reproductores y otro para pichones, pudiendo estar estos en el departamento de hembras. Dispondrán además de un pequeño local situado fuera del palomar, en un sitio abrigado y ventilado, para aislar a las palomas enfermas y en recuperación. Tendrá también un cuarto o armario para guardar los piensos, los utensilios del palomar y el indispensable botiquín. Las entradas y salidas del palomar serán mediante una jaula que permitirá que las palomas puedan saltar a una repisa exterior y desde allí iniciar el vuelo. Podrán abrirse y cerrarse a voluntad del colombófilo. Las entradas y salidas estarán formadas por pequeñas aberturas ligeramente inclinadas que permitirán que las palomas puedan pasar en sentido de arriba hacia abajo. Las jaulas dispondrán de una zona de reconocimiento donde los pichones se familiarizarán con el comportamiento de los adultos y las referencias exteriores. Los palomares de vistas limitadas emplean como lugares de reconocimiento jaulones que se colocan en sitios destacados. Los nidales se construirán de mampostería o madera, formando 3 o 4 pisos. Los nidos serán normalmente recipientes de barro, cocido, de bordes y fondos planos, provistos de arena para evitar la rotura de los huevos. Dispondrán asimismo de posaderos, colocados a diferentes alturas. Los comederos han de ser sencillos y fáciles de limpiar. Bebederos siempre con agua limpia, que se cambiará diariamente. Necesitaremos también un lugar donde las palomas puedan bañarse. El periodo de apareamiento y reproducción de estas aves comienza a primeros de enero y termina a mediados de marzo. En este periodo el colombófilo consigue que cada pareja de reproductores haga 2 puestas, lo que se traduce en 3 o 4 pichones. Todos los palomares tienen un departamento exclusivamente destinado a la reproducción. Como ave monógama, la paloma, una vez consolidado el apareamiento, seguirá unida de por vida a su pareja, a no ser que las necesidades del colombófilo requieran deshacer esa pareja. El apareamiento tiene su comienzo en la persecución continuada del macho a la hembra, pudiéndose dar el caso de que varios machos persigan a la misma hembra. Este dilema se resolverá a favor del macho más persistente en la persecución. Una vez aceptado el macho por la hembra, este emite un ruido característico llamado arrullo cada vez que quiere llegar al acoplamiento, el cual será efectuado frecuentemente hasta la puesta del primer huevo. Es en este periodo donde la paloma desarrolla de un modo más marcado el sentido de territorialidad, llamando frecuentemente el macho a la hembra al nido y vigilándola estrechamente contra posibles competidores. Una vez acabada la puesta, la agresividad de la pareja aumenta hasta límites insospechados, defendiendo su nido incluso contra su protector. La puesta se efectúa unos 8 o 10 días después del apareamiento. La hembra pone 2 huevos, el primero por la tarde y el segundo 2 días después al mediodía. El periodo de incubación dura 17 días contados desde la puesta del segundo huevo. El macho incuba desde las 10 hasta las 4 y la hembra el resto del día. Entre 2 puestas sucesivas transcurren unos 35 días.
Cuando las crías de la primera puesta han cumplido 10 días, se colocará otro nido para evitar que la hembra ponga en el mismo nido y los huevos puedan romperse. Asimismo, evitaremos que la incubación sea irregular por la imposibilidad física de estar crías y padres en el mismo nido. Son muchas las horas y mucho el trabajo que ha de realizar el pichón desde el interior del huevo hasta que por fin sale de él. El recién nacido lo hace en unas condiciones tales que sin las muchas atenciones de sus progenitores le sería imposible sobrevivir. Estos le proporcionan calor y alimento hasta su total desarrollo. El alimento que le suministran al pichón en sus primeros días lo constituye una papilla de color blanquecino en forma semisólida denominada leche de paloma. Sobre el octavo o noveno día de vida del pichón, se procede a su anillamiento, condición indispensable para su control y futura vida deportiva. El anillamiento tiene su mecánica y forma de hacer característica, impuesta por la morfología de la pata. Esta anilla la llevará el ave de por vida. Contiene los siguientes datos: país de origen, años de nacimiento y número de serie. Viene a ser como el carné de identidad para cualquier ciudadano. Aproximadamente hacia el noveno o décimo día de vida, los padres empiezan a introducir progresivamente grano en la dieta del pichón. Pasarán aún unos días para que esta dieta sea exclusivamente de grano. Transcurridos 25 días, y cuando el colombófilo se cerciora de que el pichón ya picotea, se procede al destete, es decir, la separación de sus padres introduciéndolo en un compartimento con el resto de los pichones. De no existir un compartimento exclusivo para pichones, estos son colocados con las hembras viajeras. Desde el mismo momento en que el pichón es destetado, comienza la fase de aquerenciamiento, consistente en un gradual reconocimiento y encariñamiento con el palomar. Para ello basta con dejarlos completamente tranquilos. Cuando tienen fuerzas para volar, lo hacen en su mismo departamento. A partir del aquerenciamiento, la educación de nuestro atleta se hace de forma gradual. La primera suelta se hace, si es posible, en un día claro y sereno, poco antes de la primera distribución de la comida, desde un punto despejado situado aproximadamente a un kilómetro del palomar. Sucesivamente se van aumentando las distancias hasta alcanzar los 8 o 10 kilómetros en los cuatro sentidos, norte, sur, este y oeste. Terminadas estas sueltas, se tiene la seguridad de que los pichones conocen perfectamente los alrededores de su palomar. Al principio, si es posible, los pichones serán soltados de uno en uno para que no regresen en bando. Más adelante, las sueltas se hacen con todos los pichones a la vez, aumentando progresivamente las distancias, llegando a alcanzar en el primer año hasta los 300 kilómetros. Todas las palomas realizarán vuelos diarios alrededor del palomar, que serán observados con la máxima atención por parte del colombófilo para comprobar el estado de sus aves. Las palomas necesitan bañarse con frecuencia, por lo menos una vez por semana, por lo que se dispondrá de un lugar apropiado para ello. Aunque cada colombófilo tiene preferencia por unos u otros granos, lo que podríamos llamar la alimentación base se compone, en época de concursos, reproducción y muda, un 65% de cereales,
30% de leguminosas, 5% de oleaginosas. En época de descanso, 50% de alimentación base y 50% de cebada. También, una vez a la semana, se le suministrará verdura. Como cualquier atleta que se precie, su alimentación se completa con vitaminas, especialmente los días precedentes a los concursos. En las palomas mensajeras, al igual que en otros animales, pero quizá con mayor incidencia y disciplina, la prevención de las enfermedades es siempre más deseable que la curación de las mismas. Por ello, las normas de higiene deben ser llevadas de forma metódica, limpiando diariamente nidos y nidales, comederos y bebederos, y desinfectando el palomar contra parásitos externos al menos una vez al mes. Es necesario acostumbrar a las palomas a que entren en el palomar al ser llamadas. Ello es de sumo interés a la llegada de los viajes de entrenamiento o de concurso. Para ello se aprovechan los vuelos diarios en los que, si las palomas están bien educadas, entrarán sin demora en su palomar al ser llamadas, sin que para ello ensucien el entorno o molesten a nuestros vecinos. Las comidas se distribuyen según criterios. Para unos es aconsejable dar una sola comida a una hora determinada cada día, y para otros distribuirlas en dos tandas, una por la mañana y otra por la tarde. 20 minutos después de servir la comida, se retirarán los comederos. Finalizada la educación del primer año, en el que las palomas cubren distancias de hasta 300 kilómetros, comenzará la educación del segundo año, iniciándose con sueltas progresivas para que la paloma vaya entrando en estado de forma. Alcanzaremos en este periodo distancias de hasta 500 kilómetros o más, si conviene. Para los grandes concursos, a 700, 1000 o más kilómetros, deben escogerse palomas adultas de más de 3 años.